Para entonces el país tenía más de 14 millones de habitantes. Y en las ciudades ya se cantaba la música de Tata Nacho, Esparza Oteo y Manuel M. Ponce. En el campo, donde residían las dos terceras partes de la población, más de 8 millones de mexicanos vivían de milagro. Según el censo oficial, carecían de todo. Se dan los primeros pasos rumbo a la estabilidad.